Llegaron al puerto de Acapulco 300 elementos de la Guardia Nacional para redoblar las labores de seguridad en las colonias y puntos considerados más conflictivos. El comandante del cuarto batallón de la Guardia Nacional circunstancial, José de Jesús Mora Robles, informó que con ellos suman 710 elementos de la operación de seguridad Santa Lucía. Yo vengo con un efectivo de 8 oficiales y 295 de escala básica. Traigo en total 31 vehículos tipo camioneta, 5 vehículos tipo 6.5 toneladas, los camiones. Y traigo 2 ambulancias. Este personal pertenece al cuarto batallón circunstancial. Este batallón estará en Acapulco el tiempo que sea necesario para bajar los índices de inseguridad. Nosotros venimos aquí a reforzar la seguridad para evitar el incremento en la delincuencia organizada, para brindar mayor seguridad al personal, a la ciudadanía. Jesús Tirado en la Lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.